Y para hoy, en el 55 Noticias tenemos: diputados se oponen a medidas agropecuarias del gobierno. Nuestro invitado al café de Diario 55, arquitecto Alexis Sosa, director regional de Obras Públicas. Deportivas con Pavel Espaillat. Liga Dominicana de Fútbol presenta nuevo balón para la temporada 2022. Ministerio Público realiza acto por natalicio de Francisco el Rosario Sánchez y Día del Ministerio Público. DNCD ocupa 233 paquetes de cocaína en Puerto Caucedo. En las económicas, un resumen con Arturo Taveras. Abinader firmará acuerdo de compras de combustibles con Argentina. Esto y mucho más en el 55 Noticias. Saludos, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a N55 Noticias. En este miércoles, pues estamos listos para contarles los temas más destacados y relevantes de las noticias que nos llegan acá a nuestra mesa de redacción. 9 de marzo de 2022, vamos a ponerles al día con las informaciones. Ya usted conoció parte de nuestro contenido a través de nuestros titulares, así que vamos a entrar en materia enseguida. Señores, los diputados del sector agropecuario, y mostramos ahí enseguida, de la oposición, consideraron que impulsar la importación de productos agrícolas de la canasta básica ocasionaría una competencia desleal que podría afectar a productores locales. Tenemos más de este tema que estamos tratando sobre los diputados del sector agropecuario que hablan para nuestras cámaras de N55 Noticias. Nuestra compañera Adriana Martínez tiene los detalles. El congresista peledeísta Ángel Esteves recomendó subsidiar el costo de insumos, la preparación y mano de obra para la producción de productos agropecuarios criollos. Entendemos que debe incentivar, subsidiar como lo hizo con las medidas del trigo, de la soya y el maíz, subsidiar los insumos agrícolas, los materiales agrícolas, los equipos agrícolas, como lo hizo el presidente de Guatemala el 1 de marzo, donde junto con el ministro de Agricultura implementó medidas para subsidiar el campo directamente y así producir y aumentar la producción local y no aumentar la importación, que eso conlleva a una quiebra a los productores dominicanos. José Rafael Hernández, diputado de la oposición, explicó que en la República Dominicana se producen entre 80 y 85% de la canasta básica familiar. Saludamos la medida del gobierno de salvaguardar lo que sería tener la seguridad de los productos que consume el dominicano el día a día, pero entendemos de que debemos trabajar con los productores locales, pues gracias a Dios nuestro país produce entre el 80 y el 85% de lo que es la canasta básica familiar. Hoy los arroceros, que hace 3 semanas se reunieron con el presidente de la República, necesitan que se les subsidie por lo menos con 150 pesos por fanega, porque de lo contrario, esa estabilidad que tenemos 15, 20 años en el sector de arroz puede perderse. En tanto que el vocero del PRCC, Alfonso Rogelio Genao, apeló a la resolución de dichos planes, ya que las repercusiones de la guerra de Rusia y Ucrania han despertado medidas no planificadas. Entendemos que ha surgido una crisis inesperada por la guerra de Ucrania y han surgido planes y medidas que no estaban planificadas y se deben a eso. Entonces vamos a esperar cómo se va a solucionar el problema, si es mediante ahorro interno o si será mediante financiamiento. Para N55 Noticias, Adriana Martínez. Otras informaciones en este día que compartimos con ustedes, y fíjense, el Ministerio Público reveló en su documento acusatorio que la poca discreción del implicado Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz, y o Válvula, también decían así, fue lo que le ayudó a identificar el modus operandi de la red desmantelada por la operación Discovery. Tenemos los detalles. Las investigaciones a la Válvula comenzaron hace alrededor de 1 año y 7 meses, específicamente el 13 de julio del 2020.
Fueron sus conversaciones telefónicas las que ayudaron a dar con la red a la que supuestamente pertenece. Según establece el Ministerio Público, Balbuena mantuvo dos perfiles en la red social Facebook, los cuales utilizaba para promover a la organización denominada La Directiva. En estas cuentas publicaba fotos, videos y audios en los que él y otros ciberdelincuentes exhibían grandes cantidades de dinero, producto de las ganancias, para así atraer a nuevos miembros a la red. Un mes después, el 15 de octubre del 2020, se comunicó con el comunicador Chico Sandy, donde se describe como un tigre clásico, que junto a un grupo de personas, brega, esto es una referencia a las actividades que realiza para generar ingresos económicos. Así lo explica el expediente depositado por el Ministerio Público ante la Corte. Para N55 Noticias, Adriana Martínez. Otros temas que compartimos con ustedes ahora mismo, y es que, mire, el joven Edison García, él está denunciando, señores, que luego de ser tiroteado, este joven allá en el Ejido, fue apresado por la Policía Nacional, supuestamente él siendo la víctima. Ahí va, vamos a escuchar. Aquí, tú sabes, me traen aquí a domicilio, ya tengo un año que me habían plomeado de este pie, ahora me plomean de este pie. Y estoy dique preso por el que me plomeó. No sé por qué estoy preso. Donde que está plomeado soy yo y estoy herido yo. Esto fue el día 9 de febrero y este fue el primero de enero del otro año. La gente la yagüita. Y yo quiero ver por qué yo estoy detenido por eso. Si es que está, soy yo que estoy plomeado. Uno se llama Kaibi y el otro de la yagüita, que se llama... El nombre se me olvida de ahí. Bueno, García acusa directamente, señores, a dos jóvenes oriundos de la Yagüita del Ejido. Edison García denunciando que luego de él ser tiroteado, y mire, ahí lo llevan, fue apresado por la Policía Nacional, supuestamente él siendo la víctima. ¿Cuántas cosas? Ahí están sus palabras y se investiga mucho más a fondo sobre este tema. Para aclararlo, ¿verdad? A la población. Vamos a presentarles ahora a nuestro invitado especial del café de Diario 55 de este miércoles, quien estuvo tempranito con nosotros por aquí. Nos acompañó en la entrevista hoy, señores, el arquitecto Alexis Sosa. Él es el director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Qué cuáles puntos y temas esenciales, básicos, se plantearon, se trataron en este día? Bueno, eso es lo que vamos a mostrarles a través de este interesante resumen. El director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, arquitecto Alexis Sosa, compartió con nosotros en el café de Diario 55. En cuanto a la entrada a Santiago y ya el consenso con el alcalde Abel Martínez, sostuvo que no quieren entrar en conflicto con nadie, que lo que queremos es un cambio a Santiago. Aquí uno se siente en casa. Como te decía fuera de cámara, muchas opiniones encontradas con el tema de la entrada de Santiago. Y yo le decía a la gente... Aquí no hay ningún tipo de conflicto. Nosotros como institución lo que queremos es que haya, que Santiago tenga un cambio. Nosotros habíamos visto y todo el que se transita por la autopista Duarte se ha dado cuenta que la autopista se había convertido en un caos. O sea, eso eran tapones constantes. Y nosotros ya hemos logrado aminorar esa parte sin todavía tener el tercer carril habilitado. En ese orden, en relación a la propuesta consensuada por el alcalde Abel Martínez, Sosa puntualizó que él mismo quedó impactado, impresionado con la propuesta que le presentamos. La semana pasada, él quedó impactado, inclusive sus palabras fueron que él estaba realmente impresionado con la propuesta que le habíamos, que le presentamos, porque nosotros todo el tiempo hemos respetado el tema del símbolo. Nunca fue ni estuvo en los planes de nosotros alterar el símbolo. Es una estructura en hierro, fácil de mover. Nosotros lo que la vamos a colocar en un lugar más seguro, donde las personas que transitan por ahí no tengan que cruzar a la vía para tomarse una foto. Los retornos van a estar a 1.5 kilómetros de desplazamiento. Posiciones limitadas al café. Con respecto a la inversión de este proyecto y la estipulación a su terminación, Sosa manifestó que teníamos pautado para 5 o 6 meses de terminación. La mitad entre el ícono y el puente seco, hasta el puente de Pontezuela, que es un puente que hay que intervenir, porque es un puente que
que hay que darle mantenimiento. Ha sufrido un deterioro progresivo a través de los tiempos, que es donde está la famosa cañada cerca de la sirena. Con respecto a las obras concluidas, terminamos la carretera La 70 en Montecristi, manifestó el director provincial de Obras Públicas. En consideración a la cantidad de obras construidas y por construir, Sosa indicó que aproximadamente tenemos más de 450 obras activas entre ambas, además en Puerto Plata, Montecristi, Mao. Y al regreso en N55 Noticias, Ministerio Público realiza acto por natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Les contamos. Después, Grupo Feminista de Apoyo a Domínguez Brito realiza apto a la mujer. En unos minutos, los detalles. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en N55 Noticias, continuamos actualizándoles y fíjense, señores, el Ministerio Público, como bien contábamos antes de la pausa, realiza este auto que vamos a mostrarles precisamente por el natalicio de Francisco de Rosario Sánchez y el día del MP. Así que vamos a ver. El Ministerio Público del Palacio de Justicia en Santiago realiza un evento en motivo del natalicio del padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez, donde subieron la bandera en su honor. Instituyó el 9 de marzo como Día del Ministerio Público en honor al patricio Francisco del Rosario Sánchez, que nació un día como hoy, pero del año 1817, en la ciudad de Santo Domingo, en la calle que muchos llamaban del Tapao o del Tapado, y que luego fue la calle San José, que hoy lleva por nombre 19 de marzo, por la batalla de Asua en 1844, en la que el naciente Estado Dominicano hizo la primera defensa de su independencia. Sostuvieron además que la razón por instituir el 9 de marzo, Día del Ministerio Público, obedece que Sánchez ejerció como fiscal ante el Tribunal de Apelación de Santo Domingo. Entonces presente, reunido, el tribunal, puesta la mano derecha sobre los santos evangelios y la Constitución, prestó en manos del presidente del tribunal el juramento de guardar la Constitución y las leyes del pueblo dominicano y respetar y hacer respetar en cuanto esté de su parte los derechos de sus conciudadanos. Vamos a otros temas, señores. El equipo feminista que apoya a Francisco Domínguez Brito
a la presidencia realizó un acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y destacó además la presencia y el apoyo del funcionario a las féminas de su gabinete. Yo les quiero dar la bienvenida porque juntas vamos a ganar y vamos a encaminarnos hacia la victoria. Nadie como Francisco está demostrando con hechos que será el presidente de la igualdad y de la inclusión. Su jefa de campaña es una mujer. Su directora de organización, quien les habla, es una mujer. Su encargada a nivel nacional de juventud también es una mujer. Está más que demostrado cuánto cree y cuánto confía Francisco en la mujer. Este es el equipo de feministas que apoya a Francisco Domínguez Brito a la presidencia. Realizaron este acto que estamos mostrándole a ustedes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Además, en este momento y en este tiempo se destacó la presencia y el apoyo del funcionario a las féminas de su gabinete. Vamos pues a pasar a otros temas, señores, y esta es una información que debemos pues compartir con ustedes. Sobre después de darle seguimiento tanto a esta actriz, artista, Patricia Squasati, fallece lamentablemente. Pues Patricia Squasati fue declarada este miércoles con muerte cerebral, señores, muy lamentable, así lo confirmó ya pues hasta los medios de comunicación este día su hermano mayor Carlos Julio Squasati. La bailarina dominicana Patricia había sido sometida el 1 de marzo a una traqueotomía, señores, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, sus familiares habían anunciado que sus signos vitales se mantenían estables y esperaban pronta mejoría. Patricia Squasati pereció en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, donde se encontraba pues ingresada luego de sufrir múltiples heridas en un confuso incidente ocurrido el 15 de febrero en Autopista Duarte, en el que fue atropellada por la también coreógrafa y amiga María Lois Ventura. El juzgado de atención permanente de Villa Altagracia dictó 3 meses de prisión preventiva a la acusada del intento de homicidio de Lois Ventura. Paz a su alma, a esta gran actriz y artista Patricia Squasati, que se nos va, se nos apaga ahí una estrella más. Fue declarada este día con muerte cerebral. Ahí está la información que le damos a conocer a ustedes. Mire, otros temas que tenemos acá y es que el ex concejal del Ayuntamiento de Santiago Domingo Cruz, pues calificó de viajero que no cumple con su función, conocido como el edil Miguel Vargas Núñez, Braylin Bryan, herido de bala en Medellín, Colombia. Vamos a escuchar las palabras acá de Domingo. Al participar como invitado del Café de Diario 55 de ayer, martes 8 de marzo, Domingo Cruz descalificó al concejal Braylin para acusar de amarillista a la prensa nacional, ya que a su juicio su reputación crea suspicacia y debe demostrar al país con hechos que es una persona seria. Lo que pasa es que hay una máxima jurídica que dice, la mujer del César no solamente debe ser seria, sino también demostrarlo. Entonces, si tú en tu camino no has dado una muestra de ser lo más transparente para que la gente piense diferente de ti, tienes que dejar que la persona y los medios piensen lo que entiendan. ¿Por qué? Porque tú no le has dado la explicación necesaria. El también comunicador y mercadólogo de Santiago dijo que el concejal Braylin no cumple sus funciones porque casi no asiste a las sesiones del Consejo Edilicio del Cabildo y se dedica a realizar trabajos personales. Uno de los regidores más incumplidores que hemos tenido y le estamos pagando es él, porque casi no va a las sesiones. Entonces, realmente, porque se está dedicando a su empresa, privada. Entonces, es una situación que lamentablemente el ayuntamiento y su partido y también la sala capitular deben tener mucho en cuenta esa situación. Porque le estamos pagando un dinero a una persona que no está representando a la sociedad con la cual fue elegido. Y es lamentable. ¿Y no se establece el número de ausencias? Sí, se establece. Lo que pasa es que cuando tú tienes un bloque y ese bloque te apoya también el administrador,
que en este caso sería el alcalde. Entonces, la ley se pasa por aquí. En los últimos días, el concejal del Ayuntamiento de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, herido de bala en la mandíbula en un residencial de Medellín, Colombia, ha sido objeto de debates y críticas en la prensa nacional. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, ahí están las palabras del ex concejal del Ayuntamiento, Domingo Ureña, hablando precisamente sobre este tema. Nos vamos a publicidad. En unos minutos llegan las deportivas acá en N55 Noticias. Pavel, cuéntanos. Así mismo es, Yesel, y es que le tenemos el balón que utilizará la Liga Dominicana de Fútbol para este viernes que inicia la temporada 2022, 11 de marzo. Todo después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso en N55 Noticias. Muchas gracias a ustedes por mantener la sintonía acá, pues con nosotros continuamos informándoles, actualizándoles con los hechos destacados de mayor relevancia en este tiempo. Pavel Espaillat nos cuenta ahora todo lo que se mueve en el fabuloso mundo de los deportes. Pavel. Así es, Yesel, muchas gracias. Y vamos a iniciar hablando sobre la NBA, pero decir también que este viernes inicia la Liga Dominicana de Fútbol con nuevo balón. También la MLB implementarán otras medidas en cuanto a un reloj para el lanzador. El tiempo ya hay de realizar su lanzamiento. Todos los detalles ahora mismo. Iniciando con la NBA, vamos a ver ahí el juego de Golden State Warriors, de Stephen Curry contra Los Ángeles Clippers. Y es que ayer Klay Thompson anotó 20 puntos en una noche en la que el actor Will Ferrell le sorprendió a él y a sus compañeros participando en el calentamiento con los Warriors antes del partido. Y Golden State rompió una racha de 5 derrotas al imponerse ayer 112-97 a los Clippers. Jordan Poole también sumó 20 puntos como suplente, mientras que Andrew Wiggins sumó 14 y 11 rebotes para los Warriors, que ganaron apenas su segundo partido en 9 encuentros. Golden State dio descanso a muchos titulares para el encuentro del lunes en Denver, en lo que no participaron Stephen Curry, Thompson ni Wiggins. Los Warriors se mantuvieron centrados en esta ocasión tras haber perdido grandes ventajas en sus dos juegos anteriores en casa, ante Denver y Dallas. Curry, que contribuyó con 15 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes, y incestó apenas uno de 6 tiros de 3, mientras que su Splash Brother Thompson comenzó 2 de 9 tiros y falló 4 primeros intentos de triple antes de encestar desde lejos al inicio del segundo cuarto. Y pasando de información, tenemos que en la MLB quieren implementar el reloj de lanzar. Major League Baseball quiere instituir un reloj de lanzar de 14 segundos con las bases vacías y un cronómetro de 19 segundos con corredores en base. Los dos números se establecieron después de que expertos en las ligas menores, incluso en clase A baja en el 2021, donde los tiempos de juego se redujeron en unos 20 minutos. Allí se usó un reloj de 15-17 segundos, pero el béisbol determinó que se necesitaba menos tiempo para los lanzadores con las bases vacías y más tiempo con ellas ocupadas, según las fuentes como tal, por lo que aterrizó el 14-19. El deseo de un reloj surge después de años de aumento de los tiempos de juego, que culminó la temporada pasada, donde la duración promedio de un juego de 9 entradas fue un récord de 3 horas y 10 segundos. Y 10 minutos, eso es 20 minutos más que hace una década, cuando la duración promedio era de 2.50 minutos horas de un partido. Y para finalizar, tenemos que en la Liga Dominicana de Fútbol tiene nuevo balón para esta temporada. Se llama el Vector X Steel de la FIFA Quality Pro. Este, fabricado con tecnología de termoadhesión, se compone de varios paneles que se pegan técnicamente en una corte con calor,
por lo que mejora la calidad de juego y la vida útil del balón. Está hecho de cuero PU y consta de una estructura de grano con hoyuelos. La estructura reduce la resistencia del aire. La construcción superior del vector X-Steel tiene un respaldo de tejido cruzado superior junto con capas durosenses. Doble capa, balón certificado por la FIFA para competiciones profesionales. Bueno, ahí está. Y es él, ese nuevo balón para este viernes que inicia aquí en Santiago la apertura de la Liga Dominicana de Fútbol. Lo estaremos por allá, Dios mediante, con el Ciudad Fútbol Club y sobre todo el Pantoja, que inician posiblemente ya el viernes, ya inicio de la temporada 2022 de esta Liga Dominicana de Fútbol. Y decir lo que la MLB anteriormente, el reloj. Y esto es para que los juegos de Yesel, como dice, duren menos tiempo, porque sí, los juegos pasaban de 2 horas y más, de 3 horas, y porque el lanzador se tomaba el tiempo que deseaba. Ahora tendrá un tiempo estipulado de 14 segundos, con bases vacías, y ya con corredores en posición a anotar o en bases ya primera, segunda, ya va a durar 19 segundos el lanzamiento máximo para el lanzador conectar ahí con el catcher. Hasta aquí los deportes. Interesante, Pavel, el tiempo es oro. 2 horas y pico, tú dices que duraban. Sí, hubo uno que duró 3 horas y 10. Wow. Ahora veremos que ellos quieren promediar que dure prácticamente 2 horas media, 2 horas 20. ¿Debe? Cuestión de que el tiempo también puedan, cuando hay doble partido, también puedan tener más tiempo de los jugadores y tal, y no prolongarse tanto un encuentro en las grandes ligas. Muy bien, excelente, lo veo. Un aplauso desde acá por eso. Gracias, Pavel, por este resumen interesante deportivo que nos traes en este miércoles. Que te vaya muy bien. Miren, vamos a mostrarles estos casos que se viven constante. Cuando se dan, las personas en vez de ver cómo están, quizás los accidentados, lo primero que hacen es, ya usted sabe, saquear. Ahí estamos observando cómo se ha vuelto costumbre, como bien le hemos dicho. Multitud de personas que saquearon en una patana virada en la autopista Duarte, próximo a Bonao. Y estaba allí virada, la patana, pero ya usted sabe, la gente, miren cómo iban allí, como hormiguitas. Se llevaban todo lo que tenía la patana dentro. La saquearon por completo en lo que llegaban las autoridades correspondientes. Otras informaciones para ustedes. Y miren, el joven David Quesada denuncia que los 2 jóvenes que supuestamente compraron el motor, un caso que nos va a explicar ahora, fueron los que lo atracaron y le dieron un tiro encima de esto, señores. Y la Policía Nacional recuperó el motor y lo apresó a los 2. Escuchemos a David Quesada. Agradecido, gracias al coronel Sabino Cabrera, Francisco y el Chino por su buen trabajo y por su buena colaboración. Sí, están detenidos. Yo espero que ellos paguen por lo que me hicieron aquí, que me dieron un tiro que pasó del otro lado, sin pensar a dónde cayera el tiro. O sea, prácticamente él no tiene nada que ver con esto, porque ya eso fue una deuda vieja que yo se la he ido pagando, y yo lo dudo que él por 450 pesos me mande eso. Ya yo se lo he advertido a la sociedad que ya él no tiene que ver con esto, porque es una pequeña deuda y él ha ido recibiendo lo que yo le he ido pagando. O sea, que literal fue un atraco. A lo primero él me amenazó quizás de impotencia, pero hay que tener conciencia y entender que ya él no tiene que ver con esto, porque yo lo dudo, porque si él me había amenazado de muerte, no me había recibido lo que yo le había ido pagando. Bueno, Quesada sostuvo que le abordaron como motoconcho en la carretera Jacagua hasta llegar a las colinas, y justo ahí lo interceptaron, señores. Lo atracaron, propinándole incluso un balazo. Y gracias a Dios que puede contar la historia, que está vivo para contarlo. Definitivamente es así, porque ustedes saben cómo el asunto se está complicando en el día a día. Mire, otras noticias. El líder comunitario Félix Manuel Capellán pidió al gobierno y a los medios ligados con organismos internacionales de ayuda a las poblaciones latinoamericanas vulnerables acudir en auxilio de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las familias y con los niños de escasos recursos económicos. Arturo Taveras tiene el reporte. Al visitar la Fundación Niños con una Esperanza del sector Santa Lucía de Cienfuegos en Santiago Oeste, Capellán dijo sentirse impactado con el trabajo del pastor Pablo Ureña y pidió al gobierno cumplir con su papel de ayudar a las ONG a realizar el trabajo de asistencia a la población desposeída del país. Y donde entendemos que las autoridades, el gobierno, los medios que tienen influencia en el área internacional deben oír la voz de Pablo Ureña a través de este proyecto que se va expandiendo gradual y paulatinamente para lograr los propósitos que necesita una sociedad organizada.
El líder comunitario destacó el papel que desarrolla en el barrio Santa Lucía de Santiago Oeste la fundación que preside el pastor Pablo Ureña, donde son beneficiados más de 300 niños con alimentos y educación. Por esa razón yo considero que el proyecto tuyo y el proyecto del equipo de trabajo tuyo es un proyecto de grande vocación de servicio para la sociedad, para la familia, para la región. En la actualidad, la citada fundación perdió el subsidio que recibía del gobierno como ONG que trabaja por el bienestar infantil, por lo que decenas de personalidades piden que se les preste las ayudas necesarias para seguir trabajando en favor de la niñez desvalida de Santiago. N55 Noticias, Arturo Taveras. Señores, mostramos ahora cómo la Comisión de Médicos Veterinarios de Salud Pública ha realizado una jornada de revacunación canina contra la rabia en el Distrito Municipal de Hato del Yaque. Le damos seguimiento y les mostramos. Queremos aprovechar por este medio para hacer un llamado a todos los ciudadanos de este municipio de Hato del Yaque a que nos reciban en este proceso de revacunación canina y felina. Revacunación porque ya nosotros, el pasado mes de octubre, hicimos una vacunación, pero como suelen muchas veces quedarse animales que están fuera de control, surgió un animal positivo de rabia. Queremos hacer un llamado a que nos apoyen a todos los residentes en todos los barrios de este municipio. Claro, el niño está en su perfecto estado de salud. Nosotros inmediatamente procedimos a aplicar el esquema de vacunación como manda y el niño está perfectamente bien. Bueno, ahí está. Esto fue después de haberse registrado un caso de un infante afectado por la mordida de un perro. Y además ya pudimos escuchar ya cómo ha informado cómo está el estado del niño, que está en perfectas condiciones, gracias a Dios. Eso habló allí la Comisión de Médicos Veterinarios de Salud Pública, realizando una interesante jornada de revacunación canina contra la rabia, y esto es en Hato del Yaque. Ahí está la información. Es tiempo de hacer una breve pausa acá en N55 Noticias. Usted tiene un compromiso con nosotros, mantenerse ahí. No le ponga la mano a su control, que en poco tiempo regresamos con más temas, sobre todo con noticias económicas que usted no puede perderse en este miércoles. Les actualizamos. Volvemos.
Ya estamos de regreso en N55 Noticias. Muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Miren, vamos a La Vega en este momento a contarles este hecho. Y es que este es el joven Ilvi Madera López. Él denuncia, señores, que le rentó un vehículo a un supuesto pastor, según sus palabras, el cual falsificó sus documentos para procesar la renta. Vamos a escuchar a él mismo que nos cuente cuál fue la realidad del hecho. Le rentamos el vehículo al señor Darwin Almonte, lo cual se hacía pasar por cristiano. Fue allá a la Rencar a pedir un vehículo rentado por 7 días. Se le rentó, pero él falsificó los documentos, la cédula y también la licencia de conducir. Luego, 4 días después que tiene el vehículo, le desconecta el GPS. Luego me escribe para extorsionarme que me exige 50 mil pesos para devolverme el vehículo para atrás. Entonces nos ponemos en comunicación con la policía, ponemos la denuncia correspondiente. La policía ha actuado muy rápido, agradecemos la labor de la policía. Gracias a Dios ya está apresado, lo pudimos identificar al individuo y es él. Y ya estamos esperando el debido procedimiento de la policía para recuperar el vehículo, que es nada más eso lo que falta. El individuo ya está apresado, nos dice Ilvi Madera López. Así que ojo con las personas que tienen vehículos para rentar. Miren, en cualquier parte suceden situaciones que usted se pone la mano en la cabeza y dice, pero ¿y cómo es posible? El señor se hizo pasar por una persona, pues, seguidora de Dios, un pastor y demás. Y fíjese cómo ha engañado a este joven, pero ya está en manos de la justicia. Así que para la hora de usted hacer sus negociaciones HOR, por más simple que sea, debe de estar muy pendientes, con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Porque las situaciones se complican cada día. Hay más personas como profesionales en la materia. Cuando usted viene a darse cuenta, ya está enredado. Y eso es problemático. Vamos a presentarles a continuación este resumen de temas económicos con nuestro compañero Arturo Taveras, que está listo para ponernos al día. En las económicas de N55 Noticias, el petróleo sube más de un 5% y supera los $130 el barril ante las perspectivas de un embargo de Estados Unidos al crudo ruso, alzas que se produjeron el martes luego que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara al mundo el veto a las importaciones energéticas desde Rusia. En Puerto Rico se necesita mano de obra dominicana para la reconstrucción de la isla, según anunció el gobierno de Borinquen, el que presentó el martes las oportunidades económicas de la isla ante empresarios dominicanos. En otra información, el presidente Abinader firmará acuerdos de hidrocarburos en Argentina. El mandatario dominicano inició ayer lo que sería un viaje por Argentina y Chile, donde firmará 3 acuerdos con la vecina nación latinoamericana, uno de los cuales consiste en la contratación de hidrocarburos y los demás son sobre la producción de uva, así como salud y medicina. En otra información económica, los comerciantes dominicanos valoran como positiva las medidas presentadas por el presidente Abinader. En la mañana de este miércoles, el comercio organizado en la Federación Dominicana de Comerciantes valoró como positiva las medidas anunciadas el pasado lunes por el presidente de la República, Luis Abinader, para controlar la inflación de los precios en el país. Más de 500,000 de personas buscan trabajo en 11,786 empresas. Así lo anunció el Ministerio de Trabajo, que dice que dispone de una plataforma digital que sirve de enlace entre las personas que están buscando empleo y las empresas del país. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno, entre otras informaciones, el presidente dominicano Luis Abinader llegó anoche, señores, a Argentina, donde iniciará una agenda que incluye una reunión con su homólogo argentino Alberto Fernández y firmas de acuerdos en las áreas de hidrocarburos, salud y producción de uvas. El mandatario llegó a las 9:00 p.m, hora dominicana, junto a la primera dama Raquel Arbaje. Los ministros de Relaciones Exteriores, tanto Roberto Álvarez y de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y el presidente de la refinería dominicana de petróleo, Leonardo Aguilera.
Participan en esta visita presidencial también los embajadores dominicanos en Argentina, Gustavo Hernández Castillo, y en Chile, Fausto Liz y Daniel García Archibald, director de prensa del mandatario. Este miércoles, Abinader inicia pues una ronda de negocios con empresarios argentinos en un acto a efectuarse en las instalaciones del Palacio allá de San Martín, precisamente. Ahí está la información. San Martín, Argentina. Vamos a otras informaciones en este momento. Y fíjense, señores, Francisco Arias, que es el director de la Defensa Civil, se refiere a que el Cibao estaba en alerta verde por altas lluvias y ya en este momento no lo está. Sus palabras, vamos a escucharlo. Los anuncios de la Oficina Nacional de Meteorología a través del Centro de Operaciones de Emergencia, el cual esta provincia estaba en alerta verde, ya no está. Pero nosotros tomamos el mismo protocolo, aunque no estemos en alerta. Porque ustedes saben que la tierra está totalmente saturada y cualquier chubasquito podría generarnos situaciones. Es probable que muchas de las zonas que son propensas a inundaciones y deslizamiento de tierra deben estar activas siempre, porque podría generar situaciones como fue en el caso del municipio de Tamborí, que una pared, una barranca, se deslizó en una vivienda. Eso ocurrió antes de ayer y todo eso es producto de la lluvia que está cayendo en toda la parte norte del Cibao. Pero la Defensa Civil, la señora gobernadora licenciada Rosa Santos, como presidente del PMR, nos da instrucciones que nos mantengamos siempre activos en la 92 zona vulnerable de la provincia de Santiago, pero en el municipio de Santiago contamos con unas 52 zonas que son propensas a inundaciones. Hay que estar vigilante a la lluvia que pudiesen generar situaciones en la provincia de Santiago. Bueno, aseveró que están preparados para los pronósticos de lluvias previstas para horas de la tarde. A propósito del tiempo atmosférico, vamos a referirnos a qué dice la ONAMET en este tiempo, y es que esta vaguada, pues incidiendo en las condiciones del tiempo, se mantienen las alertas meteorológicas. Las condiciones del tiempo estarán influenciadas por una vaguada que se manifiesta en los niveles medios y altos de la troposfera al sureste del país. La misma incrementará los valores de humedad y la inestabilidad para provocar especialmente en horas de la tarde algunos aguaceros que podrían ser moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones nordeste, sureste, cordillera central y el Gran Santo Domingo. Ahí está la información. Y debido a las lluvias que se prevén para las próximas 24 o 48 horas, la UNAMI mantiene algunas provincias en alertas meteorológicas, así que es importante darle seguimiento por las crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierras e inundaciones urbanas. ¿Cómo andamos en el pronóstico de las provincias? Santiago, medio nublado, temperaturas mínima 17, máxima 30, temperaturas para San Juan 19, mínima, máxima 31, medio nublado también, igual en Barahona, medio nublado. También en Azua se encuentra medio nublado y todo esto es referente a la vaguada. Las temperaturas en Barahona, mínima 19, máxima 32. En Azua, mínima 20, máxima 32, máxima 31, nos dice acá, pues, los datos para este día. Así que ahí está la información de pronóstico del tiempo para ustedes. En unos minutos regresamos con otras noticias. Esto será el cierre de esta entrega de N55. En pocos minutos. Nos vemos.
Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias, señores. Imágenes para ustedes. Y le mostramos enseguida cómo esta dama celosa, mire, prende fuego a este motor de su marido. Esto pasó en Santo Domingo. Ahí tenemos las imágenes. No tenemos el audio de qué ha dicho, todo lo que habló, el motivo, la razón y la circunstancia. Pero lo que sí fue que prendió fuego a este motor y ahí pues está hablando. Incluso vemos que tiene hasta un cuchillo en las manos, se percibe. Molesta está hasta el tope. ¿Qué habrá hecho el individuo tan fuerte que la dama tomó esta medida? Al fin de cuentas, ya usted sabe. Ahí está. Mire, vamos a tratar otros puntos en esta ocasión y la DNCD es el tema que mostramos ahora. Ocupa 233 paquetes de cocaína en Puerto Caucedo. Nuestro compañero Pavel Espaillat nos amplía. Las autoridades dominicanas ocuparon 233 paquetes de cocaína que llegaron desde Guatemala al puerto multimodal Caucedo, informó hoy la Dirección Nacional de Control de Drogas, que señaló que el alijo tenía como destino Francia. Agentes de la DNCD, efectivos militares y unidades caninas perfilaron decenas de contenedores que llegaron al país procedentes de Guatemala, y ahí tras verificar uno de ellos se encontraron en su interior 10 bultos de color negro, conteniendo los paquetes de la sustancia, explicó la agencia antidrogas en una nota. Bueno, vamos a tratar otros temas en este momento, señores, y es que la profecía, señores, la profecía de vidente ciega Baba Vanga, que parece haber advertido sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, está confirmada. Y esto es con los hechos que estremecen al mundo tras la invasión rusa. Esto en el 1979, Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, se encontró con el escritor Valentín Sidorov, a quien le dijo: todo se derretirá como si fuera hielo. Solo uno permanecerá intacto. La gloria de Vladimir Putin, la gloria de Rusia. En efecto, dicha gloria ahora parece estar teniendo sentido, señores. Sumado esto, Vanga agregó en su discurso antiguo que todos serán quitados por ella, la gloria de Rusia, del camino. Y no solo serán guardados, sino que también Putin se convertirá en el señor del mundo. Dijo que señaló en ese entonces así la clarividente. La vidente murió en el 1996 a los 85 años de edad. Sin embargo, la predicción del futuro es un tema que repercute en la veracidad de cada acontecimiento según los expertos. Ahí está la información, señora, de todo nuestro mundo. Antes de concluir, compartimos otros temas y es que estos dos jóvenes, ahí están, fueron apresados por la policía, supuestamente por robo de un motor, pero ellos alegan que compraron ese motor donde le salió robado. Así que escuchemos sus palabras. ¿Tiene derecho a hablar? Vamos a ver. Hermano, ¿de qué lo acusan? ¿De qué lo acusan, hermano? Sobre ese motor, dime. Sobre el motor que lo acusan a ustedes, dime de eso. Hermano. Hermano, cuéntame, ¿de qué se le acusa a usted? Con relación al motor que le está acusando, dígame. Defiéndanse. Defiéndanse, defiéndanse, no tiene nada que ver con eso, defiéndanse. ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Son inocentes de eso que lo acusan, hermano. Claro. Pues explícame entonces. Nosotros nomás compramos el motor y fue, el motor se le robado. ¿Y a quién fue que usted le compró el motor? A un Taichi, güey. ¿De dónde? De quien fue. ¿Qué tipo de motor? Se lo robaron, nada, ustedes lo compraron. Lo compramos y salió robado. ¿Qué más que el motor? Un Baja. ¿Y dónde está ese entonces que supuestamente se lo robó? Suelto. ¿Está suelto? ¿Ustedes nada más lo compraron, fue? Sí. Bueno, precisaron que la persona que le compraron el motor sigue suelto, siendo el victimario por vender el motor robado a ellos. El de gris nunca quiso levantar el rostro ni mostrarlo a nuestras cámaras de N55 Noticias. Usted, ¿qué piensa al respecto? Bueno, y de esta manera finalizamos esta entrega informativa de N55 Noticias. Muchas gracias por su atención,
por habernos acompañado durante esta hora. Mañana estaremos nueva vez con ustedes actualizándoles, poniéndonos al día de los hechos más destacados nacionales e internacionales. Giselle Monsanto estuvo con ustedes. Hasta la próxima entrega de Noticias. Thank you.